The thing is about conservation. I'm pretty curious about these paintings. Because of their origin. They are attributed to this painter, actually, but this painter never left his own country. He was from Colombia, and if I'm very curious, he only shown his paintings outside, like the academic world, once on Spain. But I wonder about if these paintings are just a style coincidence between someone else. I have the theory these paintings were made by another conservator that worked before me in this archive, and he enjoyed paintings, and one day he came these paintings here. But I'm still believing these are a lot of the lost works from this painter. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yeah.
El resortado sofá donde he tomado asiento está situado al frente de un espejo ante el cual han desfilado las modas de 10 generaciones y cuyo deslustrado cristal refleja mi imagen un tanto distanciada del tipo apolíneo que para mi uso hubiera yo deseado. Allí se ve mi cara, cuyas facciones y coloridos denuncian como progenitores de mi persona a los fieles súbditos de Tisquesusa. A pesar de surto y abundoso mostacho robado a la raza europea, en algún remoto cruzamiento más o menos pecaminoso, mi cuerpo un tanto reñido con la elegancia a despecho de los esfuerzos de mi sastre. Y por último, mis pies empeñados en tomar cada uno vía distinta, que semejan los punteros de un reloj de anuncio. Pienso yo que si no fuera por mi aire de suficiencia, cierto simulado tic nervioso que convulsiona mi nariz y la comisura izquierda de mis labios, y el excelente efecto de mis enormes lentes previsoriamente apasionados por finísima y áurea cadenilla. Thank you.
mío, regreso aquí a mi mundo. Era más viejo, había una vez que yo no era de este modo. Todo está bien. Front, yo no pertenezco aquí, en el otro lado, afuera y detrás de una pared sangrante. Yo en 1913. Esta juventud es más vieja que la tradicional. ¿Cómo mirar estos días? Este soy yo al lado de un espejo. Estoy cansado de mirar al futuro. 37 años antes, cerca de 1876. Trae una carrera de caballos a través de la llanura de mi alma.
Cuando miro de vuelta la década de 1920, me pregunto cómo toda esa luz triunfante continúa. Es solo que mis ojos llenos de fe están conectados directamente a mi alma. De bolsillo. Archivo azul oscuro. El instante cuando llegan las memorias, ensamblándose junto en frases inmateriales. Comentario, archivado o rellenado. Sin fecha, pero real. Entre el siglo XX y XXI. Musa. Las pistas como un lugar dulce. La victoria después de escarbar. Como basílica. En house. As a church. Con una perspectiva más alta. El triunfo de aprender a atrapar el sol. Basado entre eras. Cerca al paleolítico. After the Tear Colony. Durante la época de cristal. Viendo un cielo de ruido blanco, con toda esa violencia rota y pureza callada, atravesando esos ríos hechos de lágrimas. Lecturas en salones de cristal, enormes en la ciudad sagrada. Como hombres jóvenes corriendo en exaltación. Este no es un campo de juego para la juventud. Donde vivo, creo que no hay nada por desear, pero incluso 300 santos están gritando. Ayer, pero no hoy, en este año, hoy es en el que estoy vivo en este mismo momento. El general Córdoba era el hombre más buen mozo que puede figurarse. Era así, ni alto ni bajo, tenía un porte marcial que no he visto. Es la historia, nuestra respuesta consciente o inconsciente refleja nuestra posición en el tiempo y forma parte de nuestra posición en el tiempo y forma parte de nuestra respuesta a la pregunta más amplia, que es la idea de que hemos de formarnos de la sociedad en que vivimos. No temo que parezca trivial visto desde más cerca. Quien quiera ver correctamente la época en la que vive debe contemplarla desde lejos. Es muy sencillo, a la distancia que no permite ya distinguir la voz, la nariz de Cleopatra, el misterio de las ciudades abandonadas, el camino de la fuente. Bolívar le quiso, como a la niña de sus ojos, y alguna vez leímos de nuevas investigaciones sobre los antiguos imperios. Jamás he comprendido la burla y la ironía en que varios eruditos, especialmente los filólogos alemanes, acogieron a sus exploraciones de Troya e Ítaca. Yo también he padecido las burlas con que algunos eruditos famosos han seguido más tarde mis propias excavaciones en los lugares homéricos, y solo he pensado que en la desconfianza de los profesionales hacia el outsider intuitivo que tiene la vida asegurada. Finalmente,
Otro de los aspectos que sobre todo cuando el título promete una novela de la arqueología, además de su posición social, su educación, ciencia que para todos es una de las más áridas y aburridas finales de la década de los 20 y que las obligan, por estas consideraciones, recomiendo empezar la lectura en la página 87. Leo primero el capítulo sobre Egipto, el llamado Libro de las Pirámides. El director del museo escribirá años después sobre las noticias de prensa de Schliemann de 1875 lo siguiente: en la época que ellos comunicados, tanto entre los sabios como entre el público, reinaba gran emoción en todas las partes de la casa y de la calle, en las diligencias rápidas, en los modernos ferrocarriles, se hablaba de Troya, todo el mundo estaba lleno de asombro y de curiosidad. Sí, Winckelmann. We lost our ship, not our purpose. We need a sail. Whalers don't have sails. They do now. Check the lines. Start in the stern, look forward. Use a nail if you have to. This is our ship now. She'll look after us if we look after her.